Y miren este dato, EPM confirmó que habitan en varias quebradas dos especies de peces. Estas quebradas nutren al río Medellín. Trichomycetrus medellinensis y Astroblepius dux son las dos nuevas especies que fueron halladas en la cuenca del río Medellín y que habían sido descritas por un médico hace 100 años. Redescubrimos dos nuevas especies que habían sido inicialmente descritas por un médico paisa llamado Andrés Posada. Las especies fueron Astroblepius dux y Trichomycetrus medellinensis. Son especies que habitan en las quebradas que están alrededor de nuestro río Medellín y que inicialmente habían sido descritas hacía mucho tiempo y esa información se había quedado como en los anaqueles. El descubrimiento se dio gracias al convenio BIO entre la Universidad de Antioquia y EPM, que tiene como fin monitorear la gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad. EPM, digamos, ha impactado de manera positiva del orden de unos 23.000 personas, digamos, que han tenido una participación comunitaria importante. Igualmente del orden de unas 7.000 personas que han sido objeto de la educación ambiental. El convenio, cuya inversión es de más de 1.000 millones de pesos, permitió también el hallazgo de alrededor de 472 especies de aves en las áreas de protección de embalses, que representan el 24% del total de especies en el país, considerando que Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.